Muy buenos días, chicos. Es un gusto saludarles en esta semana 8. ¿Listos para nuestras actividades? Quiero aprovechar este tiempo para mandar un saludo a nuestros chicos de prepa y de kinder. Esos chicos con gran energía, gran alegría y gran entusiasmo. A ustedes les mando un fuerte abrazo. Chicos, es un gusto saludarles hoy en este nuevo día, en esta nueva semana. El día de hoy pues vamos a estar realizando unas actividades muy dinámicas, por lo cual les recomiendo que se pongan ropa cómoda, se preparen un pachón de agua y que pues estén dispuestos a divertirse. El día de hoy pues vamos a iniciar con un juego que se llama Simón Dice. ¿Sí? ¿Todos lo conocen? Muy bien. Este juego pues consiste en que yo voy a decir Simón Dice, que traigan cualquier cosa, como ejemplo, que traigan un vaso. Entonces el primero que lo traiga pues va a ser el ganador. ¿Entendido? Muy bien, esto lo pueden jugar ustedes con su familia. Muy bien, ¿listos? Simón dice que traigan un peluche, ¿listos? Muy bien, vamos a ver quién fue el primero que lo trajo. Yo ya traje mi peluche. Muy bien, voy a dejarlo por acá. Vamos, les voy a dar 5 segundos para que lo traigan. 1, 2, 3, 4, 5. Muy bien, vamos a pasar al siguiente. Simón dice que gana el primero que traiga un control. ¡Listo! ¡Vamos ya! Muy bien, logré traer el mío de primero. ¡Vamos! Les voy a dar 5 segundos. 1, 2, ¡vamos! 3, 4, ¡vamos! Y 5. Muy bien. Vamos a pasar a la siguiente. Muy bien. Simón dice que gane el primero que traiga un libro. ¡Listos! ¡Toma! Muy bien, gané, gané. Vamos, vamos, vamos. Vamos a ver quién es el siguiente que viene. Vamos. 5 segundos, vamos. 1, 2, 3, 4. Muy bien, vamos. Ahora los siguientes. Vamos a seguir jugando, vamos. Simón dice que gana el primero que traiga un reloj. ¡Listo, vamos! ¡Vamos ya, vamos ya, vamos! Muy bien, vamos. Vamos, vamos, vamos a ver quién es el siguiente que viene, vamos. Les voy a dar 5 segundos más, ¿listos? 1, 2, vamos, 3, 4 y 5, muy bien. Ahora vamos a ponerlo un poco más complicado. Muy bien, gana el primero, ¿sí? Que traiga 3 cintas de zapatos, ¿entendido? ¿Listos? ¡Vamos ya! Muy bien, me costó, pero ya traje mis 3 cintas de zapatos. Ustedes, vamos, 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 vamos. Les voy a dar 15 segundos para vamos a ver quiénes logran quitar las 3 cintas de zapatos. ¿Listos? Vamos. 1, 2, 3, vamos. 4, 5, vamos. 6, 7, 8, 9, 10. 11, muy bien, vamos, 12, 13, 14, vamos, y 15, muy bien, vamos a dejar por el momento acá las cintas, ¿entendido? Muy bien, vamos a iniciar con un breve calentamiento para después pasar a nuestra actividad principal. Muy bien, vamos a dar 10 saltos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Abro, cierro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ahora intercalando. 1, 2, 3. Recuérdense del calentamiento que hacemos en la clase. Vamos. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Talones atrás. 1, 2, 3, 4, 5. Al frente. 1, 2, 3, 4, 5, círculos con la cintura, vamos, muy buen trabajo. 2, 3, 4 y 5, muy bien, rotación, vamos, 1, 2, 3, 4, 5, muy bien, vamos con los brazos, 1, 2, 3, 4, 5, detrás, 1, 2, 3, 4, 5, vamos, 1, 2, vamos, vamos, moviendo las muñecas, 3, 4, 5, vamos, cambio, 1, 2, 3, 4, 5, vamos, toco las puntas de los pies, los que no llegan, vamos con los tobillos,
Muy bien, buen trabajo. Hacia arriba. 3, 4, 5. Muy bien. ¿Listos? Les voy a pedir el favor de que las tres cintas de zapatos que acabamos de utilizar en el juego anterior que hicimos las puedan traer. ¿Sí? Les voy a dar 5 segundos porque las tienen ahí a la mano para que ustedes las puedan traer. 4, 5, vamos. Muy bien, va, listos pues, chicos. Vamos a amarrar las cintas. ¿Sí? Solo de un extremo. Acá les vamos a hacer un pequeño nudo porque después nos van a servir para ponerlas otra vez en los zapatos. Muy bien. Y acá la siguiente. Muy bien. La actividad de hoy va a ser muy dinámica. Por eso les pido de que pongan mucha atención a lo que vamos a hacer. ¿Sí? Muy bien. Si ustedes se dan cuenta, ahora es una gran pita o una gran cuerda. Si ustedes tuvieran cuerda en su casa, también la pueden utilizar. Pero ahorita vamos a utilizar esto. Pongan mucha atención. Nuestra primera actividad, vamos a hacer círculos con nuestra mano derecha acá, hacia adentro. Ahí vamos a estar 10 segundos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cambio de mano. Ahora, 1. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muy bien, volvemos a la mano derecha, solo que ahora los círculos van hacia afuera. Muy bien, ¿listos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cambio de mano, vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, muy bien. Ahora, nuestra segunda actividad, vamos a hacer una actividad que a ustedes les gusta hacer mucho en el colegio. Vamos a hacer, ¿sí? Culebrita o gusanito, como ustedes le quieran llamar. ¿Sí? Lo vamos a hacer acá arriba. ¿Entendido? Logran ver cómo se mira. 10 segundos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muy bien. Ahora nos vamos a agachar un poco y lo vamos a hacer en el suelo. 1, 2, 3, vamos, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muy bien. Nuestra tercera actividad y esta necesito que pongan mucha atención. Vamos a caminar por donde ustedes están. ¿Sí? Si es un espacio amplio, van a caminar por esa área. Y van a ir haciendo culebrita con su cuerda. Ahora, si su espacio no es muy amplio, van a estar dando círculos en el mismo lugar. ¿Sí? Con 20 segundos vamos a hacer esta actividad. ¿Entendido? Yo tengo un poco más de espacio acá, o sea que voy a hacer el ejemplo caminando. ¿Entendido? ¿Listos? 1, 2, 3, 4, 5. 6, vamos, 7, 8, por donde ustedes quieran, vamos, 9, 10, vamos, 11, 12, 13, 14, 15, vamos, 16, 17, 18, 19, muy bien, 20, vamos, damos tiempo de recuperación, 10 segundos, vamos, 1, respiramos por la nariz, sacamos el aire por la boca, ¿entendido? 10 segundos, vamos, 4, 5, vamos, 6, vamos, 7, 8, 9, muy bien. Ahora, nuestra última actividad, ¿qué vamos a hacer? Vamos a colocar nuestra pita de manera que sea lo más recto posible. Una línea recta, ¿entendido? Muy bien, ¿y qué vamos a hacer? Nos vamos a colocar en el inicio de la cuerda y vamos a dar 5 saltos para nuestra derecha y 5 saltos para nuestra izquierda. Ejemplo, vamos, ¿listo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
Vamos, háganlo ustedes. Listo, les voy a dar 10 segundos de ida y 10 segundos de regreso. Vamos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muy bien, vamos de regreso, ¿listos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muy bien, ahora lo máximo, vamos. 3 saltos para la derecha y 3 saltos para la izquierda con un pie. Vamos a intentarlo, si no lo puedes hacer, tienes que intentarlo para poderlo lograr, ¿entendido? Vamos a ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Muy bien, cambio de pierna. Vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Muy bien. Ahora les toca a ustedes, ¿listos? 5 segundos de ida, 5 segundos de regreso, ¿les parece? Ah, muy bien, les vamos a dar 10 segundos igual, ¿listos? Vamos, listo, vamos ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, perdón, 8, 9, 10. Muy bien, ahora de regreso, ¿listos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muy bien, chicos, ¿listos? Ahora vamos a realizar nuestro último estiramiento y perfecto. Por esta semana terminamos, pero lo hicieron bastante bien, ¿entendido? Muy bien, ¿listos? Pongamos mucha, mucha atención. Vamos a realizar tocando hacia abajo. 1, 2, 3, 4, 5. Muy bien. Ahora vamos hacia atrás. Intentémoslo, mantengamos el equilibrio. 1, 2, 3, 4, 5. Cambio de pierna. 1, 2, 3, 4, 5. Muy bien. Hacia el frente. 1, 2, 3, 4, 5. Cambio, vamos. 1, 2, 3, 4, 5. Hacia arriba, vamos. 1, 2, 3, 4, 5. Muy bien. Para finalizar, vamos a hacer un juego. Voy a dar la demostración rápido. Y ustedes lo van a realizar. Con su cuerda van a formar un círculo. Mi círculo no está tan bien hecho, pero ustedes lo pueden hacer mejor. Muy bien. Si yo digo patos al agua, vamos adentro. Si yo digo patos afuera o patos a tierra, vamos afuera. ¿Entendido? Muy bien. Patos al agua, patos a tierra. Muy bien. Patos a tierra, uy. Ustedes pueden, ¿sí?, turnar como ustedes quieran. Sus papás les van a ayudar a ustedes para darle las indicaciones. Si sus papás dicen patos al agua, adentro. Patos a tierra, patos a tierra, patos al agua, patos al agua, patos a tierra. Muy bien. Ahora les toca a ustedes. Muy bien, chicos. Me divertí el día de hoy. Espero que lo hagan en su casa y que se diviertan. No podía faltar nuestra recomendación alimenticia. Esta semana podrás comer toronja, licuado de mora y uvas, pan integral con atún. ¡Éxitos!